esta situación, hemos decidido invitar de manera especial al estudio a una persona que conoce todo nuestro país, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología. Bienvenido, doctor. Y gracias. Para mí, por supuesto, que es un placer que usted nos acompañe. Hoy sin nasobucos, por suerte. Hoy sin nasobucos, sí. Ahora, la situación actual a partir de esta fiebre de Oropouche en la región de las Américas y a partir también del escenario epidemiológico que se ha visto en la provincia de Santiago de Cuba, del cual mucho se ha hablado también en las redes sociales, nos ha hecho, vamos a decir, que cursarle la invitación. Muchas a usted. Gracias. Aceptó de inmediato, por supuesto, para estar con nosotros y brindarnos toda la información. Y vamos a profundizar en ello. ¿Qué es específicamente el Oropouche? ¿De qué virus estamos hablando? Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos los televidentes que se mantienen comunicados. Y es como decía Abdiel, ¿no? Muy en detalle con la nota que además está publicada. O sea, no es algo que no se haya publicado. Y es la presencia de este virus por primera vez. Se escribe Oropouche, a veces uno dice Oropouche, pero realmente se escribe Oropouche, que es un virus que ha circulado, como también dijo Abdiel, en muchos países de la región, fundamentalmente en este año en el Estado Plurinacional de Bolivia, en Brasil, mucho en la parte de esta amazónica, toda esta región amazónica, en Colombia y en Perú. En Cuba nunca se había detectado. Dos especificaciones hay que hacer. Nuestra población conoce perfectamente y lamentablemente el dengue, que se transmite por un mosquito, que es el mosquito Aedes aegypti. Eso lo conoce la población. Este mismo mosquito es capaz de transmitir el Zika, que también lo tuvimos en nuestro país. El chikungunya, que también lo tuvimos en nuestro país, sobre todo muy en la región de Santiago de Cuba, la ciudad de Santiago de Cuba. Y transmite también la fiebre amarilla, que es una enfermedad eliminada de nuestro país. Ese es el mosquito Aedes aegypti. Ahora, este virus, que también es una arbovirosis porque la transmite un mosquito, se transmite no precisamente por el Aedes aegypti, se transmite por un gen que, Abdiel lo dijo, es el gen culicoide, es un gen culicoide paraensis, que yo precisaba ahora con los compañeros de entomología del Instituto de Medicina Tropical, Pedro Curí, y ellos me especificaban que esta, o sea, en Cuba hay gen, y nuestra población, todo, claro. Nuestra población la padece, vaya, cada vez que, sobre todo al caer la tarde, pero estamos hablando de una especie que no se ha detectado, no decimos que no esté presente, pero no se ha detectado hasta este momento, como tal, se está investigando. Ahora, culequefaciato sí existe en nuestro país. Existe en todas las provincias, en todos los municipios, en todas las regiones. Pero el cule es ese mosquito habitual. El cule es el mosquito ese que molesta mucho en el horario nocturno muchas veces, fundamentalmente. Que además lo peor de todo, y es por lo que la participación popular es fundamental, se cría en cualquier charco de agua, incluso en aguas de albañales, En acumulaciones de agua de cualquier tipo. O sea, no es como el mosquito Aedes aegypti, que ustedes saben que preferentemente agua limpia, alrededor de la vivienda. No, el cule se cría en los exteriores, en aguas del bañales, en aguas contaminadas. Por lo tanto, su control requiere mucho de la participación popular. Algo medio que positivo, si es que puede haber algo positivo, no creo que sea positivo, pero es que el cuadro clínico es dura alrededor de 4 días más o menos. Y como bien tú dijiste, se caracteriza. De lo primero que aparece es la fiebre. Aparecen dolores de cabeza, musculares, articulares. En ocasiones también se pueden producir vómitos y diarrea. Que ustedes están viendo, que yo estoy hablando de síntomas que pueden ser común para otras enfermedades como tal. Pero esos son los síntomas que se han detectado en las personas. Se ha detectado en el mundo. En la región de las Américas, según descrito por la Organización Panamericana de la Salud. Y en lo que se ha estudiado en Santiago de Cuba y en Songolamaya, también son estos los síntomas. No hay casos graves, no hay casos críticos, no hay fallecidos en nuestro país, pero de lo que se describe en la región de las Américas, tampoco es lo que predomina. Ahora, no podemos restarle importancia, porque en estos momentos en Cuba, como todos conocen también, existe dengue, que este sí es transmitido por el mosquito Aedes aegypti,
que muchas veces tiende a hacer complicaciones, a producir casos graves, casos críticos. Por eso, de los mensajes más importantes que podemos llevar aquí a nuestra población es que ante estos síntomas acuda a su médico. En cualquier caso. Su médico de familia, su policlínico. Para el oropouche como para el dengue. Que sea el médico el que le diga, mira, puede ser esto, puede ser aquello, porque puede ser oropouche, puede ser dengue, puede ser una influenza, una enfermedad respiratoria producida por diferentes virus respiratorios que circulan en nuestro país. Están los virus de influenza, para influenza, sincitial respiratorio, todo eso circula en nuestro país y te produce el cuadro clínico de una gripe. Entonces, pero ¿quién mejor que el médico? Claro. Para poder, teniendo los elementos clínicos, los elementos epidemiológicos, pues identificar y si es necesario, tal vez ingresar a la persona. Doctor, ¿y este es un consejo para Santiago de Cuba o estamos no, hablando es para de todo Cuba. El país? No, no, para Cuba, cualquier persona que presente cualquiera de estos síntomas, que reitero, común para el dengue, común para los virus respiratorios, va a su médico. Y el médico que identifique, que ponga tratamiento. Es una enfermedad que, como es viral, no es como que está acostumbrada nuestra población a tomar antibióticos. No, no, no. Esta es una enfermedad que el tratamiento es sintomático, que lo pone el médico. Acuérdense que en Cuba todos los cubanos tenemos un médico adentro, ¿no? Y entonces el del lado te dice, no, toma esto. Entonces, es realmente, si hay vómitos y diarrea, tratamiento para eso, para la fiebre, para los síntomas, para los dolores analgésicos, solamente que lo identifique, porque no lleva otro tipo de tratamiento que no sea este, a no ser que presente alguna complicación, claro, que estoy diciendo de entrada que no es lo más frecuente. Se han identificado, ustedes dirán, bueno, ¿y cómo lo encontraron? No, porque en Cuba hay un sistema de vigilancia de los cuadros febriles, que se estudia normalmente, que se procesa en la provincia lo manda al IPK, el IPK identifica si es un virus respiratorio, si es dengue. Que, a veces entonces, uno ni siquiera sabe que está ocurriendo todo ese proceso. Ajá, y entonces mandan las muestras de Santiago de Cuba como síndrome febril y el IPK monta este diagnóstico. Y es cuando aparecen estos casos, que aparecen en el policlínico Ernesto Che Guevara, que es en Santiago de Cuba, eso es en el poblado de Boniato, que es uno de los poblados de Santiago, y aparece en Songo La Maya, en el policlínico Carlos J. Finlay. Es donde aparecen estos casos y ahí se han mantenido. Ahí ¿Se ha hecho alguna intervención sí, especial? Sí, cómo en no, este no, sitio? No. Ahí hay un equipo de trabajo que está haciendo intervenciones desde hace más de una semana. Se están haciendo intervenciones desde el punto de vista entomológico para la lucha contra los vectores, desde el punto de vista de participación comunitaria, desde el punto de vista clínico para que no falte la atención de cada uno de los casos y desde el punto de vista de pesquisa para buscar personas que tal vez por lo banal del cuadro clínico pues no acudan al médico y para poder identificar si realmente lo tienen. Ayer o en hace pocas horas se identificaron un grupo de casos, pocos casos, en la provincia de Santiago, en el municipio de Cienfuegos. Ya casos confirmados. Confirmados. Por laboratorio. Sí, no, aquí no estamos hablando de nada de sospecha. Específicamente en el municipio de Cienfuegos, un área de salud, en Aguada, en Cumanayagua, en Abreu. Realmente estoy hablando de unos pocos casos que salen como esto que te estoy diciendo, como parte de la vigilancia que se tiene montada normalmente en nuestro país. Y si a modo de resumen yo pudiera decir algo, ¿no? Entre todo lo que hemos hablado, las cosas más importantes que podemos hacer es inmediatamente que tengamos una sintomatología, acudamos a nuestro médico. El sistema de salud cubano tiene la bondad de tener una atención primaria, con médico de familia, con policlínico, un acceso que nuestra población tiene, a veces va directamente a los hospitales o van a un instituto. Pero su médico de familia y su policlínico. En el área de salud ya están, de hecho, preparados esas personas para en función esto. De brindar esa atención. Preparados, ya la información está dada. Y específicamente, ahí ellos son los que definen la conducta a seguir. Primera cosa. Y la segunda cosa, y si tú me preguntas, Abdiel, de la más importante, es el combate contra el mosquito. Que ese combate no puede ser con grandes fumigaciones, no por déficit de recursos, sino porque realmente hay que hacer una participación comunitaria muy importante, que lamentablemente en los últimos tiempos hemos visto que no ha estado muy a la altura.
Pero eso implicaría, por ejemplo, doctor, eso implicaría que la población resuelva los problemas de su vivienda, de sus alrededores, los centros de trabajo con su personal, los problemas de los alrededores, los centros de trabajo, que se acumulan muchas cosas innecesarias, que en la medida que ojalá tuviéramos lluvia, pues realmente serían grandes criaderos de todos los mosquitos, del Aedes aegypti, del cule, de todos los mosquitos. Y creo que lo más importante es que eso se elimine. Reitero, no es transmitir tranquilidad. Realmente, muchas veces, ya hace unos días en la calle me preguntan, realmente el médico es el que define, porque reitero, circula dengue, virus respiratorios y demás. Y en el caso del oropouche, que es primera vez que se detecta en nuestro país, es un cuadro clínico como lo hemos descrito, sin restarle importancia, claro, pero que no tiene las grandes complicaciones que tiene el dengue, que muchas veces se ve. Es lo que pudiéramos transmitir. Su presencia aquí podría llevar a alguna persona a decir, bueno, es una alarma, está el más alto funcionario desde el punto de vista epidemiológico de la salud pública en Cuba, dando una información en el noticiero nacional de la televisión cubana. Pero realmente el criterio no es el de la alarma, sino el de la adopción de medidas oportunas para evitar que esto se complejice, digamos, que el panorama epidemiológico sea peor. Así es, y sobre todo un poco que dar la información oficial. Claro. Porque en Cuba es difícil tener algo reservado en un lugar determinado. Y te reitero, ya hace varios días las personas te van preguntando qué es lo que está pasando en Santiago, claro, qué es lo que hay. Y creo que la información oficial es esta, para no transmitir solo tranquilidad, para transmitir tranquilidad en cierta medida de que no es otra cosa, claro, que no sea. Además, el oropouche es conocido en el mundo, lo que nosotros no habíamos tenido la presencia de él en nuestro país. Importante, esta enfermedad tiene un periodo de incubación de 5 a 7 días. ¿Qué quiere decir eso? Que es un término médico, epidemiológico, que entre que la mosquita hembra, que es la que transmite la enfermedad, pica a un enfermo, viene y me pica a mí, y yo comienzo a tener los síntomas de la enfermedad, pueden transcurrir 5 a 7 días. Por lo tanto, en todo ese periodo se puede producir la transmisión y ni la persona que tiene el virus sabe que tiene ese virus, no tiene síntomas de la enfermedad, que es otra característica de esta enfermedad en específico. Gracias, doctor. No, gracias a ustedes y por permitirnos esta intervención. Las gracias en mi nombre y en nombre de todo el pueblo.